Hola a todos, ¿cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Estamos de vuelta en la lluvia que nos ofrece misterios de lluvia. Porque así es como funcionan las cosas, ¿no? Espero que funcione así, porque si no vamos a tener un pequeño problema. Subir esto un poquito, vale. La Resistance. Es verdad que nos habíamos unido a la Resistencia temporalmente para resolver el caso de. ¿De quién estamos resolviendo un caso ahora mismo? No, no estamos resolviendo nada. Estamos ayudándoles con. Ah, sí, con el tema de los homúnculos. Por algún motivo ahora estamos en Full Metal Alchemist. Por algún motivo ahora estamos en Full Metal Alchemist. No preguntéis. Vale. Entonces. ¡Ay, sí! Que nos dejaron todo este área libre. Así que, a ver. La misión principal es como muy importante. Pero. ¿Tú descargaste el recado de Sachi? ¿Se ha terminado o acaba de empezar? ¿Qué? ¿Te han dado alguna especie de encargo? Menudo rollo. Bueno, puede que ya haya cambiado un poco, pero con la resistencia en ese lugar se recuperará. Esfuerzo al máximo. Puede que te confunden con un miembro de la resistencia. Sí, seguimos así por ahora. Haciéndonos aparentar por esto. Vale. Pues eso, está muy bien la misión principal, pero. Yo voy a explorar. Yo voy a explorar muy fuerte. Es un basurero, pero la basura sale por todas partes. Parece que lleva aquí mucho tiempo. Incluso es posible que nadie quiera recogerla. Es algo que los atacan. ¿Qué los atacarían si no hicieran un buen trabajo? Porque eso es racismo. Bueno, clasismo, más bien. Eso sería clasismo. Shinigami. Pues teniendo en cuenta que esta es nueva zona y que esto es muy grande, igual me encuentro alguna pieza de estos. ¡Mira! ¡Hay un Michi! ¡El gato! El gatete. Puede que acabo de ver ahí. Espérate, he visto un coche oxidado. Está oxidado, posiblemente porque lo han abandonado. No creo que funcione. También tiene súper antiguo el coche. Que no sea para nada, significa que ya quieres echarlo. Yo me quedo contigo, maestro. Dura verdad, pero justa. ¿Eh? ¡Hostias! He sentido dolor físico. Detrás de este es un coche antiguo. Es decir, ¿qué hay que hacer con un coche tan antiguo? Igual se puede reparar de alguna forma. Lo que molaría tener un coche así antiguo. Pero lo que mola más es conseguir esto de aquí. Fragmento recuerdo esmeralda. Los recuerdos con Vivia. Venga. A ver si nos dicen que de dónde conseguimos este. Con Jaco no hemos conseguido más. La cama de Otu de hierro. Entiendo que eso será algún tipo de. De lo que es. Joder, ¿cómo se llama? Joder, doncella de hierro. Descubres que todos los juguetes tienen cagulla en la bolera de bambú. De momento no he visto ningún bosque de bambú. La mejor bienvenida de Kanai. Esto no cabe en el buzón. Es algo de correos, pero no sé. Casa destruida. Vistazo secreto, patrullando, volver a casa porque tengo miedo. Literalmente no tengo ni idea. Fubuki, guiño solar y lunar. Esto igual es en el hotel. Comida en el distrito empresarial. Coche amarillo y estatua de león. Tesoro la zona de obras. Entonces no podré vivir, cuervos. Ah, no sé qué, muy mala, coches muy malos. Tranquilamente, detrás del puente rojo. No sé si aquí se encuentra un puente rojo. Venga, vamos a ver, vamos a charlar con Vivia. Es que me gustaría conseguir todas las estatuillas, pero. No sé si lo voy a ser capaz. Bueno, en principio se puede volver a un capítulo anterior, ¿no? O no. Bueno, claro, no tiene por qué ser capítulo. Puedo pasarlo por la zona, entiendo. Morasuhiko, talento forense. Anda, mira, seguimos del submarino. Me estoy acostumbrado a estar a solas con Vivia. En verdad es muy atractivo. Conociéndolo yo no me siento tan raro cuando estamos en silencio. No es necesario forzar una conversación para evitar el silencio. Así que es sencillo pasar tiempo con él. Ya, es que. Hay veces que no necesitas hablar. Quiero morir algún día. Joder, Vivia, ¿cómo me representas? ¿Eh? ¿A qué viene eso de repente? Oh, he vuelto a pensar en voz alta. Sí. Lo siento. Supongo que te he sorprendido. Tendré cuidado de no volver a hacerlo en el futuro. Puedes decir lo que quieras, pero suena bastante preocupante. A ver, suena la realidad, Yuma. Es la realidad de los jóvenes de hoy en día. Y no puedes negarla. Y me está preguntando, ¿qué quieres decir con un día de estos? ¿Qué quieres saber?
Supongo que todos vamos a morir más tarde o más temprano. Me pregunto si quieres morir pronto. Eso suena un poquito a que tienes un cuchillo escondido. Eso suena un poquito a que tengo un cuchillo escondido. Si me dices que sí, te lo clavo. Cuando dices un día de estos, suena como si no pudieras morir. ¿Es eso cierto? ¿No puedes morir? Me explicaría por qué dices algo tan raro. ¡Hostia! Igual su talento es inmortalidad, ¿eh? ¿Es inmortal? Una opción excelente. Supongo que no es correcto. O igual tiene algún talento que se regenera más rápido, alguna mierda así. Pues sí, es verdad que tiene como vendas en el cuerpo. La verdad es que no lo sé. ¿A qué te refieres? No poder morir es una historia fantástica. Qué romántico. Yuma, ¿qué harías si consiguieras la inmortalidad? ¿Qué harías si pudiera vivir para siempre? ¿Pero inmortalidad? ¿En qué sentido? Es decir, ¿por qué hay dos tipos de inmortalidad? Una, la inmortalidad de que no puedes morir por vejez, pero sí por heridas. Y otra es la de no puedes morir por heridas, pero sí por vejez. Bueno, y luego está la tercera inmortalidad de no puedes morir ni por una ni por otra. Pero es decir, ¿qué inmortalidad sería? ¿Cuál de las tres es? ¿La de por vejez, pero no heridas? ¿La de por heridas, pero no vejez? ¿O la de no vejez ni heridas? ¿Cuál de las tres es? Ver el mundo dentro de 100 años, hablar con gente de todo el mundo. Pues chocar con gente de todo el mundo tendría más sentido. Muestro con gente de todo el mundo. Hay un límite de personas que puedes conocer en tu vida. Pero todos son diferentes si vivieras para siempre. Bueno, claro, la he liado. Porque claro, te encariñarías con esas personas y al ver que ellas mueren pero tú no. No lo había pensado. Creo que he dado una mala respuesta. Suena maravilloso. Aunque después de conocer cierto número de personas, empezarán a repetirse, se vuelve aburrido. ¿Algo más? ¿Qué más? Si puedo vivir para siempre, ¿qué haría? No se me ocurre nada en particular. ¡Qué rápido! Hombre, supongo que probar diferentes estilos de vida, en plan, vivir alocado, vivir más tranquilo, vivir de una forma, no sé, para pasar como por arcos de personaje. ¿Rápido? La avaricia humana no conoce límites. Eso es lo que piensan algunos, pero no es cierto. Todo se acaba, del mismo modo que no se te ocurre nada más que quieras hacer. En realidad solo es porque no se me ocurre ninguna otra idea ahora mismo. Algún día la avaricia desaparecerá. No creo. La gente muere antes de saciar su avaricia. De ese modo la humanidad tiene una esperanza de vida limitada. Ajá. Si fueras inmortal, verías que la vida puede ser muy dura. ¿Cuántos años tienes, Vivia? Al principio puede parecer divertido, pero llegaría el momento en el que no desearías nada más. Y cuando te aburres de todo, llegas a la misma conclusión a la que llegaría cualquier otro. ¿Qué esperas poder morir algún día? Entonces, ¿lo que te ha pasado a ti? Dame un segundito. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Tiene cara de muerto, ¿no? Sí, pero más que eso, igual su poder es la inmortalidad o la inmatabilidad, alguna mierda, ¿sí? Aparte de la postura, también. ¿Cómo te encuentras, loquillo? Lo que veo es que tiene vendas en el cuerpo. Tiene bastantes vendas. Y igual su poder es la inmortalidad y por eso no está hablando de ello. Cuando esperas todos tus deseos. Es el momento en el que nace el deseo final, la muerte. Ah, o igual también es porque ha cumplido toda su vida. Es decir, igual su vida era follarse una furcia y ya lo consiguió y dijo, bueno, ahora quiero morir. También puede ser, es decir, nunca sabemos cuál es su deseo. Voy a tener unos pedidos instantáneos, que aproveche. Ahora todo tiene sentido, ¿verdad? ¿Tiene sentido? Espera un momento. Vivia, si tú deseas la muerte, ¿eso quiere decir que eres inmortal? Eres libre de pensar lo que quieras. Eso no responde a mi pregunta, pero sí. Ya es suficiente por devolver a mi mundo de literatura. ¿Está intentando confundirme o siempre es así? No tengo ni idea. Me pregunto si seré capaz de entenderle mejor algún día. Más de la parte que vive tú, ¿ves este trecho de lados? Yo soy tú eres yo. I am thou art I. Ahora...
Ahora tienes mayor afinidad con el arcano del no sé qué. Deportes populares, la marca de la resistencia. Codificadores, horóscopo, autobuses, corporación. 10-10. La tienda de empanadillas de carne era de Marumonomon, aunque tiene un precio elevado de 100. Si en la pieza, los trabajos de la oficina cercana han destacado que son bastante insípidas. No, no entiendo. Ay, pero sí, igual es inmortal el arcano de la luna. Porque ese se parece a Nijima, ¿no? En que está muerto por dentro y por fuera. ¿La luna era Nijima? No me acuerdo. Porque para siempre. Hasta que el sol explote y nos manda a todos a la puta. No me gusta nada que Kanai esté bajo el control de Materasu. Es nuestra ciudad y debemos protegerla. ¿Por eso te uniste a la resistencia? Pues no estaba hablando contigo. Sí, para crear un lugar libre de paz. Un lugar de paz libre de la subyugación. Puede que no estés sola, pero tener muchos aliados es lo mejor. A partir de ahora también necesitaré tu ayuda. Ah, igual está hablando con la chica y no con... Da igual. Me lo pensaré. Me lo pensaré. La mejor forma es tener a las chicas en vilo. Y la, no, no, Yuma, no funciona así. En fin. Ay, por Dios. Bueno, pues vamos a explorar lo que es... A ver qué encontramos por aquí. Igual puedo encontrar... Tienda de licores. Parece que han construido la tienda con cañerías sin usar. El dueño no está. Maestro, no recurso al hurto simplemente porque no hay nadie aquí. Yo no voy a recurrir a nada. Es lo que tú te piensas. Vale. Vamos a explorar bien, bien, bien. Uy. Hostia, pensé que me va a saltar ahora. Vamos a explorar todo bien, bien, bien. A ver si podemos encontrar alguna cosa más. Se ha caído muerto. ¿Quién se ha caído muerto y por qué? Es decir, ¿este de aquí se ha caído muerto? Estamos como muy quietos. ¿Quién se ha caído muerto y por qué? Es decir, necesito explicaciones. Los edificios están sumergidos. No, no, pero son como muy altos. ¿Por qué no funciona el drenaje? El agua no para de acumularse. Sí, bueno, pero los edificios son como bastante altos. Es decir, no... Pueden vivir lo que es el... Lo que no entiendo, ¿por qué no viven la parte... Por mucho que se haya inundado, pueden convertir una ventana en una puerta y pueden seguir utilizando las plantas de arriba. De hecho, lo más lógico sería comenzar a vivir por arriba e ir avanzando hacia abajo hasta las plantas que se pueden. Y tener siempre lo que es algún método de contenimiento. Sí, pues para no funcionar el drenaje vi que está echando agua por ahí. Igual... ¿Sabes lo que tú piensas? Igual el drenaje sí que funciona, pero ellos son imbéciles. Porque eres un puto tubo de drenaje. Los imbéciles de ellos, en vez de coger el tubo y ponerlo en una zona, yo que sé, por fuera de la ciudad o una cosa, lo han metido en mitad de la ciudad y por eso se está inundando. Porque no saben de ingeniería. Y aquí he visto una pantalla. El expositor callejero muestra la marca de la corporación Amaterasu. Me enfado mucho que alarden de su poder de este modo. ¿Cómo conoces a llamar resistencia si no han destruido estas cosas? Es verdad. O menos hackeado. ¿Tú qué te cuentas? Los especificadores no pueden hacer unos ruidos de succión raros cuando hablan. ¿Ruidos de succión? ¿Qué? Me asusta. ¿Ruidos de succión? ¿O por las máscaras? ¿Qué más? ¡Ay, huelen! Aquí verdadero odio. ¿Ruidos de succión? ¿Qué? Ahora me pregunto qué coño es eso de los ruidos de succión. Es decir, tengo mucha curiosidad por saber qué coño son los ruidos de succión. Vale, por aquí es el camino principal, espérate. Vamos a ver qué más hay aquí. Yo quería encontrar alguna charla detectivesca más, pero no parece que vayamos a encontrar muchas más cosas, la verdad. Me ha... Un carito. Esto es un carito, en serio. ¿Deberá ser un aquí aunque no haya techo? Hay que disfrutar de la compañía de los demás. Esa es la mejor lluvia. Es la escena de libertad, maestro. Sí, ¿no? Y de la hipotermia. La escena de la libertad y la hipotermia. Hombre inepto. Joder. ¿Qué quieres? Esto... Si no tienes nada que decir, no me hables, no tengo energía que malgastar. Tampoco lo siento. Tampoco tengo vida que malgastar, así que me da un poco igual. Ejem, ejem. Todo bien. Le veo con una mirada muy perdida. Vale, por aquí no hay ningún... Han sido los pacificadores. ¿El cual han sido los pacificadores? No, esto gira aquí. Y por aquí no hay nada más. Pues vamos para allá. A ver si encontramos alguna cosilla. Ya digo, debería estar haciendo una misión. Sí, caso tubería. ¿Esto es una casa? Parece ser muy estrecha e incómoda.
Es lugar para vivir aún peor que el tuyo, maestro. Bueno, en realidad tú no tienes casa. Bueno, eso no sabemos. Que, de hecho, irónicamente, mucho de casa de tubería y tal, ¿sabéis que se está poniendo de moda lo que son este tipo de casas? No en tuberías, sino en... joder, ¿cómo se llaman? Ah, lo que se usa para transportar, las cajas, los contenedores estos grandes, los contenedores de transporte. Se están poniendo de moda lo que son hacer casas en contenedores de transporte, y son básicamente así, como esto. Igual creo que son un poquito más anchos, pero esencialmente son esos. Son eso, es decir. Vale, aquí de verdad no hay... Más allá de un hombre con depresión, ¿no hay nada? Escondite, vamos. ¿Cómo coño habéis llegado hasta ahí, niños? Eso es lo primero y lo segundo. ¿Por qué estáis ahí? Bueno, no me incumbe, no es de mi incumbencia. Pero me sorprende no haber encontrado... Pues esta huele como una mezcla de basura cruda, un trapo de bañado en leche y anchos en una batidora. Qué extrañamente específico. Pero decir yo, no... Tengo más de 15 que se me caiga en la nariz. Pero lo que me parece es que no hay nada más, en serio. Es como esta zona es muy grande para no haber literalmente nada. Esta zona es muy grande para que literalmente no haya nada. ¿Me vendes alcohol? No sé por qué tantos negocios que venden alcohol aquí. ¿Puedo meterme dentro? Ah, ojalá me hubiese dejado meterme dentro. Es que fíjate que la tubería está echándola. ¿Por qué seguramente en la que estabas atrapado? No, es verdad, hemos salido por otro sitio. Ah, vale, la habitación de antes. Espérate, a ver si ahora ha aparecido aquí alguna cosa. Esta es la habitación de... Ah, no, no, vale, la habitación es esa. ¿Aparece alguna otra cosa? ¿Sofá? Es un sofá viejo cubierto de polvo. Está muy sucio, como tu maestro. ¿Por qué te metes conmigo? Vale, no. Pues aquí no hay nada más para mí. Pues vamos entonces a la misión principal. Parece que ya hemos acabado todo lo que estábamos haciendo aquí. Así que vamos a la misión principal. No hay misiones. Creo que no hay misiones secundarias en el mapa. Ahora lo miro. Correcto, ni misiones secundarias. Pues... vamos allá. Es que putos inútiles que están echando agua. Es que ¿cómo coño haces que la tubería eche agua hacia adentro? Es que... En verdad su problema es que no es que... Amaterasu tenga la culpa de que la zona esté inundando. Es que ellos son malísimos ingenieros y han hecho que el agua se inunde la zona. Es decir, el problema es ese. El problema es que son malísimos ingenieros. Ahí está la cosa. Porque ya miras tú qué coño hacer una tubería echándole directamente el agua en la ciudad. Que yo no soy ingeniero, pero diría que eso no funciona así. Ah, no, por aquí no es. A no ser que me quiera tirar al agua, por ahí no es. Eso está claro. ¿Tienes atención de que nos observan? Supongo. Sí, yo también. Más vale que salgamos rápido de aquí. ¿Quién nos está espiando? ¿Quién nos está espiando y por qué? Es decir, no es que seamos especialmente letales o peligrosos, es decir... Pasa que con la orilla del río. Es decir, ya digo, no somos especialmente peligrosos ni letales, es decir, creo que ya han visto lo paletos que somos. No sé quién tendría miedo de nosotros. Mira, orilla del río. Pues es que se han cargado el submarino. Restos de oficina. Es que hijo de puta. Por culpa de Yomi y los pacificadores, la agencia de detectives nocturnos. Ya no existe, lo han destruido todo. El submarino y el personal. El jefe y los demás siguen vivos, estoy seguro. Hombre, vive seguro que sí. La agencia cuidó de mí cuando llegué a Kanai. No esperaba que pasara algo así. Aunque no haya encontrado ningún cadáver. Eso tiene que significar que siguen con vida. A ver, pensamiento positivo, sí, pero... Cortemos el resto sentimental y salgamos de aquí. Aquí mucha basura, me pregunto si la recogen con frecuencia. A lo mejor no la recogen porque el recinto no paga las facturas. Eso es muy posible. A ver,
Tirepit es un vertedero público, es decir, no entiendo por qué él tendría que pagar la basura del público, pero venga. Por aquí también hay sitio. Ah, por ahí, mira, poquito más puedo ir. Pues creo que por aquí no he ido nunca. Ah, no, es que por ahí no se puede ir. Vale. Pues... ¡Uy! Libro de Resujico. Pues fíjate que este que no nos está viendo. Y entonces, espera, ¿y entonces qué me...? ¿Cuál es esto que me han dado de Resujico? No sé qué destruida. Ah, o sea que van cambiando. O sea, van cambiando. Vale. Pues entonces estoy jodido. Entonces me tendré que volver a repasar las zonas anteriores porque seguro que alguno me ha dejado. Alguna de Jalara. Se calcula la conciencia para recuperar a Master Silver. No sé por qué. Los trajes debajo del abrigo solo lleva una especie de vendajes. O sea, se confirma lo de las vendas. ¿Me he equivocado al darle? ¿Me he equivocado al darle? He vuelto. ¿Estás aquí solo, jefe? Sí, no hace mucho que Jalar y Desojico se han ido. Se levantaron y se fueron justo cuando llegué. Seguro que están apostando de nuevo. No importa, Ayuma. Sí, ¿qué pasa? Pensé que era este Desojico. ¿Qué te parece Desojico? Ah, vale, igual. ¿Por qué preguntas? ¡Ah, él es está el disfrazado! Está el disfrazado. Pues nada, tengo curiosidad por saber lo que piensas de él. No es nada importante, es solo por saberlo. ¿Por qué te lo preguntas siquiera? Eso no importa. Dime lo que piensas de Tsuhiko y punto. ¿Qué pienso de Tsuhiko? Ha sido un gran mentor, es un payaso. No me gusta. Hostia, es un payaso. Es que no es un... Pero es que Tsuhiko no es un payaso. Es el circo entero. Me gusta hacer el payaso a veces. ¿El payaso? También se lo da la pinza fácilmente con ciertas cosas. Su tendencia de no tomarse las cosas en serio puede que esté molestando a alguna gente. ¿Alguna gente? ¿Alguna gente de...? Así que esa es tu opinión. No, espera un segundo. Esa reacción... No expresa nada mal, a decir verdad. Creo que ha sido un gran mentor para mí en la agencia. Es fácil hablar con él y es considerado a su manera. Además de que es muy bondadoso. Ah, entiendo. ¿Qué más? Su reacción, ahora estoy seguro. Eres de Tsuhiko, ¿verdad? ¿Lo sabías? Entonces no tiene gracia. Lo sabía. Se te va bastante bien adivinar cuando estoy usando mi camuflaje. No lo habría sabido si no te hubieras delatado a ti mismo. ¿Pero por qué te has camuflado para empezar? ¿Qué pasó ahí? Han saltado varios diálogos. No sabes aún, te estaba poniendo a prueba. ¿A prueba? Es una prueba para ver si eres digno de ser mi aprendiz. ¿Un aprendiz ni maestro? Y para terminar esta examinación imparcial. Felicidades, has reprobado. Que no te dé cosa llorar de alegría, ese es mi protegido. Pero yo no. ¿Por qué crees que es a tu aprendiz? Por única razón. Que me hará parecer más famoso. De hecho, es un requisito para alcanzar la fama. ¿Tener un aprendiz? ¿Ah, sí? Sí, sin duda alguna. De todas formas, necesito que trabajes bien duro de ahí en adelante. A ver... ¿Trabajar bien duro cómo? ¿En el sentido de Tsuhiko o en el sentido no de Tsuhiko? Porque en el sentido de Tsuhiko, trabajar bien duro no es lo que estamos pensando todos. Es otra cosa diferente. El aprendiz de Tsuhiko. No entiendo cómo hace esto que parezca más famoso. Pero supongo que tampoco está tan mal. Podría aprender cosas directamente de un detective. Incluso puede que me ayude a recordar qué poderes tengo. No tengo qué poderes. ¿No me quieres hacerlo? Vale, no me importa ser tu aprendiz de Tsuhiko. Me ayudará a aprender a cómo ser un detective también. ¿Te has pensado que lo decía en plan detective? ¿De qué hablas entonces? Te voy a entrenar para convertirte en una estrella. No necesitas aprender las bases de ser un detective, sino cómo reposar carisma y encanto, ¿tú me entiendes? Tienes que subir carisma más y bajar destreza. Dame 6 meses y como entrenamiento, serás la mitad de famoso de lo que soy. Entonces creo que paso. ¿Estás seguro? Esta es una oportunidad única. Sí, pero no creo que no me la merezca. ¿En serio? Bueno.
Más torpe de que dos y tú habéis estrechado lazos todavía más. Perfecto, yo soy tú, tú eres yo. ¿Quién es más tonto de los dos? Has estrechado lazos con el arcano del carro. Ay, por Dios, la marca de la resistencia, los pacificadores, ingredientes. Incidentes de. Con drongeraguas. Los drongeraguas son paraguas de manos libres. En casos de accidentes debido a colisiones entre ellos o interferencias electromagnéticas. Sí, a ver, es como que. El invento está muy bien, pero. Más de uno se tenía que cortar la cabeza con eso. Es decir, son un puto peligro, ¿verdad? Los drones de paraguas son un puto peligro, ¿verdad? Uy, vale. Ahora que hemos acabado lo que es con. Tiene un motivo de reloj. La garantía está decorada con símbolos de reproductor multimedia. Vale, pues. Pensaba que sería su cosa el tiempo. Parece que no. Igual sí. Pero eso. Ahora que hemos acabado con Genshin y con Sonic, podemos volver a lo que es el horario habitual. Ay, por Dios. ¿Qué es? ¿Code Rain? ¿Cómo empieza a muerte por la hora de Marunomon? ¿Andando? Si no lo conseguimos, tenemos que usar la carretera que hay delante del hotel en la área de Kamasaki. Yo no sé por dónde estoy yendo. No. Vale, creo que es por aquí. Ah, amigo, aquí está. Creo que no sé dónde debería ir. Bueno, da igual. Eso, volvemos lo que es a Code Rain y a... Hostia, iba a decir los Simpsons. Sí, mira, con las espadas seguro que más de uno lo han cortado algo. Dragon Quest. Volveremos a Dragon Quest. Y luego pues, seguiremos lo que es los miércoles con Miguel. ¿De verdad no puedo entrar? ¡Ahora me dejan entrar! ¡Ahora me dejan entrar! Pero me llevan un buen tiempo bloqueando lo que es la entrada al hotel. Mira, piano. Vivia, por favor, reacciona. ¿Qué dices? ¿What? ¿Pero por qué todo estoy debajo del... debajo como si fuera... como si nada? Es lo primero y lo segundo. ¿Por qué coño has llamado a Vivia? ¿Estás bien? No estás bien. Vale, debajo de un guiño solar y lunar. Entendía que era el hotel, pero igual me estoy equivocando. Pero como era el hotel sol y luna... Entendía que era esto, pero igual... Igual me estoy equivocando mucho... espérate, ese ojo brilla... ¡Oh! Me recuerdo de Fubuki. La verdad es que ha sido un poquito por impulso. ¿De cuánto tengo más? Tengo más charlas con Halara y con nadie más. De Sujiko... Fubuki... Ah, mira, tengo justo dos con todas. Tengo dos con todos. Creo que me he dejado charlas. Comida en el distrito de Impressel. Creo que me estoy dejando cosas. Vale, sí, creo que me estoy dejando cosas. No, pero no tiene sentido porque está así en el capítulo 4 y ese es el capítulo 3. No podría vivir sin libros. Flotando tranquilamente. Comida en el distrito empresarial. Coche amarillo, estatua de león. Tesoro en la zona de obras. No sé. Ya digo, si cuando llegue el capítulo 4 no he encontrado más, me intentaré mirar a ver qué puedo hacer o ver si hay alguna cosa que me dé alguna pista más sobre esto. Porque en principio el capítulo 4 es el punto de inflexión, que por eso no querían... Sabor del caramelo, depende del estado de ánimo. Cuando peor es el estado, más dulce es el sabor. Cuando mejor es el estado, más suave es. Ah, curioso. Que ellos también estoy dando por hecho, porque como dijeron en una nota de que hasta el capítulo 4 todo bien... Yo estoy pensando que en el capítulo 4 va a haber un punto de inflexión, algo que va a hacer que la gente, o sea, que va a hacer eso, que cambie lo que es muchas cosas. A pesar de que haya habido bastantes cambios. Muchas gracias por hacerme compañía hoy. Por ti, Yuma, he probado el takoyaki por primera vez. ¿Ah, sí? No necesito nada. Me sorprende que quisieras probarlo. ¿Ah, por qué? ¿Hay algo en mi cara que te recuerda el takoyaki? ¿Crees que soy una caníbal? ¿Qué? No he dicho nada de eso. No te pareces en nada al takoyaki. Es solo porque te creaste como una princesa. Hasta te han secuestrado por ese motivo. Por eso no esperaba que te apeteciera probar el takoyaki.
Ah, es que te referías a eso. Aunque desde mi punto de vista parece más un suelo de stand, pero bueno. Pero yo no soy tan clase alta como imaginas. Mi día a día es bastante corriente. La verdad es que lo dudo. ¿Tú crees? A mí me parece bastante sencillo. En ese caso, ¿puedo hacerte algunas preguntas? Eso me ayudaría a hacerme una idea de cómo ha sido tu vida. Muy bien, eso te hace más feliz. Puedes preguntarme lo que quieras. Te darás todas mis medidas y la contraseña de cuenta bancaria. No, gracias. No, no iba a preguntarte nada de eso. Bueno, igual las medidas... Y Giuseppe cancelado. Igual las medidas, sí. Al día siguiente Giuseppe ya no existe. Empecemos, ¿cuántas habitaciones había en tu casa? ¿Cuántas habitaciones? Nunca he parado a contarlas. A ver, empezando por la cocina. 1, 2, 3, 4, 5. A ver. Igual en otros lugares del mundo habitaciones significa otra cosa. Por lo menos aquí habitaciones quiere decir el número de... De eso, de habitaciones, lo que son para dormir. Porque todas las... Porque se entiende que todas las viviendas tienen que venir con cocina, baño y comedor. Cocina, baño, comedor, que a veces es cocina, comedor. Básicamente, o comedor, salón, vienen con esas tres de base. Es decir, cocina, baño y salón o comedor, salón, comedor. Por eso, vienen siempre con esas tres de base. Y ya luego se encuentran por las habitaciones que vengan. Por eso aquí las habitaciones se cuentan lo que son para dormir, no lo que son cocinas y todo esto. He perdido la cuenta, perdona. No se me da de encontrar tantas cosas. Sigo sin saber cómo ha sobrevivido tanto tiempo esta chica. No te preocupes, con esa respuesta me basta. Igual se hace la tonta. No necesito preguntarle nada más, pero es divertido. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de coche tenían tus padres? Pues lamentablemente no tenemos ni un coche en casa. ¿En serio? ¿Es difícil de creer algo así? ¿Sabes lo que es un coche? Tienen cuatro ruedas y circulan por la carretera. Si lo sabes, de la ciudad. A ver, tan tonta no creo que sea, por favor. Pero nunca vi ningún vehículo tan pequeño cerca de casa. ¡Ay, que tiene limusinas! Un vehículo pequeño. Supongo que los coches que Fubuki ve en casa estaban en una escala completamente diferente. La última pregunta. ¿Cuál es el regalo más caro que te han hecho nunca? Un regalo, pues, no sé cuánto costaría, pero... El que más feliz me hizo... Fue cuando fui con mi familia a mirar las estrellas. ¿Eh? ¿Fuiste a mirar las estrellas? A ver, a un observatorio, Yuma, ¿no te piensas que la llevaron a la puta luna? El día de mi cumpleaños, mi padre me contó que esa noche una estrella iba a brillar más fuerte que ninguna. Así que fui a verla con mi padre y mi madre. El tiempo que pasamos juntos fue el mejor regalo que he recibido nunca. Mis padres estaban siempre muy ocupados, así que de niña apenas los veía. ¿Pasa algo? Yo me pregunto, ¿dónde se meterá la flor cuando tiene el gorrete? Porque debe ser como súper incómodo. Después de hacerte estas preguntas estoy avergonzado. El hecho de que seas rica no cambie quién eres. Supongo que es verdad que yo soy yo. Que yo soy yo. Tú eres yo, yo soy tú, tú eres yo. Pero Yuma, ¿qué clase de persona crees que soy? ¿Cuál es mi opinión sobre Fubuki? Es muy sencillo. Despistada, rica, sincera. Yo creo que sincera. Yo creo que es sincera más que otra cosa. Eres sincera. Es posible que seas rica y despistada, entre otras cosas. Pero la sinceridad es la base de quién eres. No sé si me definiría así, pero me lo haré la opinión de ti. Claro que eres sincera, si no tu regalo favorito no sería el tiempo que pasaste con tus padres viendo las estrellas. Ah, que se me olvida. Después de ver la estrella, mi padre me la compró. Eso es relativamente sencillo. Eso no... No os penséis que es caro, es decir, comprar una estrella de hecho es súper, súper, súper barato, porque hay tantísimas en el cielo que es súper barato comprar una estrella. De hecho, hoy en día ya no sé cómo está el panorama, pero hace años, por lo menos aquí en España, era súper normal lo que era, que había un teléfono en el que tú llamabas y creo que eran, nada, 50, entre 50, 100 euros, una cosa así, o sea, lo que es relativamente barato. Poner lo que es nombre a una estrella, en plan, de esa estrella de, pues yo qué sé, pues José Antonio, punto. Pues es decir, no os penséis que es tan caro ponerle lo que es comprar una estrella, nombrar una estrella. ¿Cuánto? ¿Cómo? Bienvenido, Inc. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Mira, me compré una galaxia. No, es que ya digo, es... Porque seguramente ahora el otro va a decir, el Yuma va a decir, ¡hostia puta, son ricos! Y es la de comprar una estrella, es súper barato, ¿eh? Es decir, literalmente.
comprar un estrés súper, súper barato. Literalmente. A ver cuánto... Compra y regala una estrella. Alguien especial. ¿Cuánto cuesta? Joder, fíjate. 44,90 y está reducido. Antes valía 64,90. Literalmente. Te cuesta 50 euros comprar una puta estrella. Ah, y eso si compras el registro en físico, porque si lo compras en digital, cuesta 44,90, reducido ahora a 34,90. E incluso es más, puedes comprarte hasta combinadas con una especie de signo del zodiaco, que te viene en un mapa estelar, que te cuesta 50, o sea, 60 euros y lo que sería 89 euros sin reducción de precio. Es que es súper barato comprarte una estrella, literalmente es súper, súper barato comprar una estrella. Es que es súper barato, me cago en la puta. Mire, y aquí tienen lo que son todavía mejores precios. Tienen Silvernova, regala una estrella visible. 30 euros, 29,90. Supernova, la estrella de una constelación. Bueno, lo que es el nombre de esto. Es decir, no es que sea una supernova de verdad. La categoría supernova, eso son... La estrella que pertenezca a una constelación, 39,90. Duonova, dos estrellas que orbitan entre sí, 69,90. Y dices, es que es súper barato comprarte una puta estrella. Es decir, literalmente es súper, súper barato comprar una estrella. Es que es súper barato. A ver lo que va a decir Yumas. Se va a sorprender y va a decir, hostia puta, ya verás, es súper barato. Igual en Japón no, en España es súper barato comprarlas. ¿Eh? No sé cuánto puedo costarle. Necesito que ese ha sido el mejor regalo que he recibido nunca. Le costó 20 yenes. Joder, cuánto me sorprende todo esto. Seguro que antes de perder la memoria no sería rico. Maestro, parece que fue un poquito. Pero estos abrazos todavía más. Yo soy tú eres yo. ¿Quién es más tonto de los dos? Has echado el lazo del... ¿De quién sería esta? De la emperatriz. Yo qué sé. La resistencia. Tajiru, creo que tiene dos pistolas. La utiliza de Kanai. De vida insensible, la energía extrae principalmente el agua de la lluvia. ¿Los amantes? Venga, nos quedamos con los amantes. Pero ya digo, comprar un estrés es súper barato, gente. Es decir, no sé cómo sea en otros países. En España, ya habéis visto, 30 euros. Por 30 euros te compras una estrella. Es que punto, es decir, no... No sé de qué se sorprende. ¿Cuánto sería el cambio en yenes? ¿Cuánto es el cambio en yenes? 30 euros. ¿1000 yenes? A ver. ¿Ya cuándo también destruyo SP? ¿70 euros? A ver, soy puta pero cara. Menos de 1000 no cobro. Soy puta pero cara. A ver, ¿cuánto son 30 euros? Bueno, en yenes son... Son casi 5.000 yenes. 4.732 yenes. Vamos ahorrando 5.000 yenes. Bueno, 5.000 yenes sí que es bastante. No sé, la economía japonesa, como que 5.000 yenes son bastantes yenes. Claro, es decir, 30 euros aquí es relativamente barato. Igual 5.000 yenes para japonés es bastante más caro. ¿No? ¿Tampoco? ¿Por qué te metes del mostrador? No, señor, por favor, salga de aquí yo, nunca. 5.000 yenes poco, pues fíjate, hasta en Japón es poco comprar una estrella. Hasta en Japón te sale también barato comprarte una estrella. Y aquí el Yuma pensando, ¡oh no! ¡Deben ser súper ricos en comprar una estrella! 5.000 putos yenes. Ya ves tú. Es que mentalidad de po. Lo que pasa es que es un tema que si no has investigado... Puedes pensar que es súper caro, pero es que se puso muy de moda. Aquí por lo menos en los años 1900, 2000, se puso lo que es tan de moda el hecho de regalar estrellas. Que de hecho eso, todo el mundo se puso lo que es a regalar estrellas súper, súper, pues casi a diario. De llamar a la NASA o llamar a cualquier instituto, lo que sea, que encontrar una y decir, esta, ponle nombre, punto. Y al día siguiente, a los dos días o la semana ya lo tenías. Entonces era una cosa súper, súper curiosa, súper común.
Que a día de hoy creo que no se sigue haciendo. Es decir, sé que están estas opciones, pero creo que a día de hoy ya no es tan común lo de comprar estrellas. A menos yo hace ya muchos años que no lo escucho, lo de comprar una estrella y eso. Mira esa ciberesfera. Así que esta será de Manunomon. Se supone que es la zona comercial. Sí que lo parece. En comparación con otras partes de la ciudad, esta zona es bastante pija. Lo mismo dijiste de la otra zona, hijo puta. Una persona sin trabajo sin hogar como tú no pinta nada aquí, ¿eh? Eso me duele. No tener hogar, vale, pero trabajo como detective. Incluso si solo soy un aprendiz. Que sí, en fin, vamos a buscar esa cabina telefónica. Uy, mira, una petición. Oh, no puedo volver al área de Doya. ¿Por qué no puedo volver al área de Doya? De hecho, no puedo ir a ningún sitio ahora mismo. Pero espérate, que hay por aquí una petición. Es la cabina telefónica. No sé dónde está la cabina telefónica, pero lo que sí estoy viendo es que... Hostia. ¿Hola? Hola, señor pacificador. ¿Cómo está? Por aquí camino. Por abajo hay camino y por arriba hay camino. Y estoy viendo ahí una misión secundaria que quiero ir, pero súper fuerte a por ella. ¿Quién es Marunomon? Hay mucha gente que parece ocupada. Es verdad, correcto. Me estoy poniendo olvidándole por la mesa, pero la gente cuando trabaja es así. Gracias. ¿Puedo pasar la carretera? No. Lo que quiero es encontrar la misión secundaria. Disculpe, no me disculpe a mí por ese comentario tan desafortunado. Oblígame. ¿Por qué te pones culpa a ti? Quiero encontrar la misión. No, me parece que está para allá. Buah, me voy a perder súper fuerte. ¡Uf! Me voy a perder súper fuerte, me cago en Dios. La empujo, clank. Yo no sé de qué me estás hablando. Yo pasaba por ahí, vi una persona y clank, se cayó. No sé qué me estás hablando. Vale. Tú. No quiero irme. ¿Qué demonios debería hacer? ¿Qué pasa? No, es que no quiero ir a trabajar, nada más. Me pasa. Sí soy. Así que dejas el trabajo. Parece lo que tú en estos días. Parece aterrorizado. Así que ese no puede ser el único motivo. Parece muy asustado. ¿Tienes algún trabajo peligroso? No, lo único que hago es arreglar goteras en tejados. El resto está peligroso. Pero he oído rumores de una lluvia roja que cae en el lugar al que me dirijo hoy. ¿Lluvia roja? ¿Lluvia roja? Pero es emocionante. Escuchémosle, maestro. ¿Esto puedes contarme más sobre ese rumor? Parece que a veces cae lluvia color rojo sangre del cielo. Qué mal rollo, ¿verdad? ¿Eso es todo? Bueno, sí, ya daba bastante vivo todo. Así que no pregunté nada más. ¿De verdad te interesa la lluvia roja? Sí, aunque todavía esté en formación, soy un detective. Creo que puede haber un caso. ¿Tú un detective? Pues no lo pareces. Eso duele en el ego. Ya no sé, ¿verdad? Yo tampoco lo entiendo. Calla. Pero es precisamente lo que necesito, es un detective. Quiero que me demuestres que la lluvia roja es solo un rumor. ¿Eh? Pero es verdad, de lluvia roja, se ha complicado demostrar que no es una mentira. A ver, puede haber lluvia roja, pero igual porque están echándole, yo que sé, colorante rojo. Es decir, no significa que sea puta sangre o que sea una maldición ni mierdas raras. Es decir, el hecho de que hay lluvia roja puede ser verdad. Ahora bien, los motivos pueden ser otros diferentes al de una maldición o mierdas satánicas. Puede ser simplemente que alguien le echa colorante porque sí, porque patata. O puede ser porque el agua pase, pues yo que sé, por un desagüe de pintura. Es decir, puede ser muchas cosas. ¿Qué debería hacer? Investiguemos el rumor. Vale, a ver qué puedo descubrir. Gracias, lugar de cuestión es un callejón en el área de Kamasaki. Cuento contigo. Justo el área que no puedo ir ahora mismo. ¿Verdad? Creo que no me va a dejar ir, ¿verdad? Voy a intentar volver al sitio, pero creo que me va a decir que Nanai. Que hasta que no complete esto, porque si me han bloqueado los autobuses, tiene pinta que no me van a dejar avanzar. Ya que estoy aquí, estaría bastante bien ver si encontramos alguna charla detectivesca más. Que parece como que se ven bastante bien, es decir, tienen lo que es un colorcito bastante bastante vivo, por así decirlo. Vale, pero me puedo... Ah, de camas aquí. Ah, mira, sí, no. Bueno, tiene sentido. Vale. Me han dejado atrapado. Perfecto. ¿Ven lo que he encontrado aquí? Para mí, fragmento de recuerdo. ¡Recuerdo de Fubuki! Mira qué bien.
Otro Kung Fu Wookie. Comida en el distrito empresarial. ¡Ah, pero no me deja verlo! Para lo que esto necesitas, avanzar con la historia principal. Ver el volumen 3. ¿Ver el vol 3? Tienes 4 fragmentos de memoria. Ver el vol 4. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que están limitados! Desbloquear. Tienes 3 fragmentos de memoria. ¡Ah! O sea, no puedo continuar viendo la historia de Fubuki. Tienes 4 fragmentos. Ver el vol 4. Vale. Tienes 3 fragmentos. Tienes no sé qué. Bla, bla, bla. Tienes 3, verbo 4. ¡Ah, amigo! O sea, hasta que no avance la historia principal, no puedo. ¡Qué putada! ¡Qué putada! Me ha jodido, pero bien. Trajo un edificio cercano y las empanadillas de carne están de muerte. Me mando todos los días para comprarlas. Vaya, tienen que gustarte mucho. Por eso vuelvo caminando del trabajo a casa todos los días. También hago yoga, sinceramente no es fácil. Bueno, porque no lo haces el consumo de empanadillas de carne. Podrías comerte una cada 2 días. ¿Lo dices en serio? La idea de comer menos empanadillas de carne es inconcebible. Tiene un gran saque para las empanadillas de carne. Empiezo. Aquí hay 2 posibilidades. Uno, que esto sea alguna clase de chiste interno de los desarrolladores, de que yo que sé, estaban a base de empanadillas de carne todo el día. Que las empresas de carne son guiozas a todo esto. Que estaban así todo el día por el desarrollo, por acabar el juego, alguna mierda así. O las empanadillas de carne son algún tipo de droga que están distribuyendo y no lo sabemos. Porque es como que le hacen mucho hincapié a las empanadillas. Como a los perritos. Las cosas de este sitio tienen una pinta deliciosa, pero todo el mundo está comiendo empanadillas de carne. Es tanta pena te dan, ¿por qué no los invitas a probar otra cosa? Ya sabes que no tengo dinero, ya no así. Quiero decir, ¿o son alguna clase de droga o...? Si no, no me cuadran. Es decir, es como que todo el mundo está muy obsesionado con las empanadillas. Ya digo, o es algún tipo de chiste interno de los desarrolladores de que ellos estaban todo el día comiendo empanadillas de carne por el motivo que sea. O es que de verdad esto va a tener luego consecuencias en la trama de que están drogando a la gente con empanadillas para... Es decir, yo, mira, eso parece, pero no. Para lo que es controlarles o una mierda así. Dios, mucho hincapié el que hacen con las empanadillas. Demasiado, diría yo, incluso. Por aquí algo más, aparte de... ¿Dónde está la telefonía? ¿Qué te puedes conocer del mapa? Si, a ver, Shinigami, sé dónde está, déjame explorar. Planta energética. ¿Esta es la planta energética o...? ¿Hombre eléctrica? ¿Hombre eléctrica? Es enorme. Parece que puede generar energía usando el agua y lluvia de todo Kanae. Solo existe en esta ciudad. Sí, no, a ver, tampoco sea tan complicado generar electricidad de la lluvia, ya sea. De hecho, aquí tiene unas oportunidades muy perdidas, porque con todo el agua que está cayendo y que sale, puede lo que es perfectamente poner molinos que giren con el agua y generen constantemente electricidad. Es decir, literalmente aquí por energía no va a ser. Pueden aprovecharlo todo. Otra cosa es que quieren aprovecharlo. Pero en principio aprovechar... Poder lo que es aprovecharlo. Dios, salud me ha dejado ciego. Me cago en mi puta madre. Salud me ha dejado ciego. Vale. Pues aprovecharlo, podrían aprovechar. De hecho me suena que hay... Me suena, hablo muy de memoria. Que hay en países donde llueve muchísimo que sí que aprovechan el agua de lluvia para generar electricidad y cosas. No sé cómo lo hacen, pero sé que existir creo que existe. ¿Esa es la cabina? ¡Qué londinense! He llegado al destino. Ahora debo contactar a Servan. Servan, ¿puedes oírme? He llegado a la cabina telefónica del área de Marunamon. Bien hecho, detective. Trabajas rápido. ¿Puedes entrar a la cabina y colocar la cámara debajo de la base del teléfono? Te comento cómo se monta. Lo que no es porque eres justo debajo del teléfono, es decir... Listo, ¿qué te parece? Bien, puedo ver el vicio. Así que funciona. Pues ponme una cámara lista. ¿Cómo no hay pacificadores en la costa? Hay muchos. Vale, no hay pacificadores. Nadie se ha percatado siquiera de mi presencia. Esos son los momentos en los que tienes que tener más cuidado. Pueden aparecer desde cualquier parte. Aquí tienes la siguiente ubicación. Me frente a la cafetería en el área de Ginma. ¿Ah? Cuéntame cuando llegues. Pensaba que eres un espía, pero más bien eres el chico de los recados.
La siguiente entrega de las aventuras del chico detective de los regalos ya está disponible. Me alegra poder ser de ayuda para los demás. Quedan tres cámaras. Este paso no debería tardar mucho. En ese caso, ¿por qué no nos damos una vuelta? Nunca he estado aquí. Tienes que encontrar a los otros detectives, ¿no? Quizás encuentres sus cuerpos por aquí cerca. Voy a ignorar eso último, pero a lo mejor alguien los ha visto. Debe recopilar algo de información antes de seguir adelante. Me gusta mucho cómo cerrar la cabina. Pero sí, es decir, ahora me van a dejar moverme más con mayor libertad. Preguntamos a la gente, se ve algo del jefe Yaku. ¿Y nosotros? Ah, vale, aquí iba a decir yo, me pone aquí alguien, pero no sé quién está aquí. ¿Qué quieres necesitar el banco? ¿El banco? Sí, el banco de Marunomon. Está más adelante, es el único en todo Kanai. Razón por la que la cola es siempre interminable. No las pregunto por nada, Yuma. Mi compañero que ha estado de descanso aún ha vuelto. He oído que hay una cabrera muy buena en la cafetería del área de Ginma. A lo mejor debería pirarme del curro e ir a ver. ¿La cafetería de Ginma? Ahí es donde tengo que ir para colocar la siguiente cámara. Vale, es decir, Yuma, tú a lo tuyo, es decir. Perdón, dentro de poco tengo una reunión con mi equipo, así que no te enrolles. Estoy buscando a miembros de la agencia de detectives nocturnos. ¿Qué diatras es eso? Ah, bueno, si no lo sabes, no pasa nada. Ni siquiera era a quien le tenías que preguntar. Es la única persona que tenías. Que no tenías que preguntarle. Y era la única que le has preguntado lo que le tienes que preguntar, imbécil. Estoy buscando unas personas. ¿Cómo quedan? Uno de ellos tiene el pelo todo enmarañado y se viste como si fuera un malote. Otro lleva una mochila igual de grande que él y se cree una superestrella. Lo siento, Amazon. No creo que quiera involucrarme en todas formas, adiós. Sí, parecen usuarios de stand, ahora que lo pienso. Escuchemos lo que dice la gente. La gente pasa de mi culo. Es decir, eso es lo que veo que pasa. Vamos a hablar con la chica esta de... ¿no? ¿Dónde coño está? Aquí, con este hombre. Esta ciudad ha cambiado muchísimo. La corporación de Amaterasu ha trabajado en la... ha comprado la sucursal de la empresa para la que trabajaba. Gracias a eso han degradado a los empleados profesionales como yo. Me da ganas de tirarme al río. Pues esto es una carretera. ¿Has visto a alguien arrastrado por el río? Entre esas personas llevo aquí todo el día y no he visto a nadie. Te veo, gracias. A lo mejor debes lanzar algunas preguntas por ahí. ¿Más todavía? Venga. Por aquí. ¿Aquí no es donde al que le hemos preguntado a alguien para coger antes para coger el encargo? Creo que sí, ¿no? Ah, no, espera. Aquí. ¿Qué quieres? Estoy en mi descanso. ¿Esto qué tipo de trabajo haces? Trabajo en la planta energética más adelante. Toda la lluvia de Kanai pasa por los desagües y acaba aquí. Y luego los generadores hidroeléctricos que crean electricidad para la ciudad, ¿sabías? Pues es deficiente, ¿no? Muy interesante, sí. He hablado con varias personas, pero nadie parece haberlos visto. No has preguntado a nadie, hijo puta. Pero tampoco he detectado olor a cadáveres. Bueno, sin cadáveres significa que estarán vivos en algún lugar. Tienes razón. Pero por ahora debería volver al encargo. Puede que se preocupen si tardo demasiado. Me toca una cafetería en el Negima, ¿verdad? Sí, no es la primera vez que voy. No debería tardar mucho. Pero tardaremos porque voy a hacer un encargo de paso que paso por Kanai. Es decir, no voy a ir directamente a Gima. Vamos a pasar por Kanai y vamos a completar el encargo. Que le jodan. Mira, ahora parece que me puedo mover en autobús. Vea que estoy al lado. Ay, por Dios. Pero sí, es decir, no... Ay, por Dios. Ay, ando agotado, ¿eh? He sido fiesta, no tengo que ir a trabajar. Eso está muy bien, pero es como que ando agotado, no sé. No habré... Las comidas de moto, se da falta de comida, así que nunca lo hace, mira qué bien. Es como que estoy súper agotado, es decir, no he tenido que trabajar ni nada, pero... Es como que ando muy, muy agotado. Igual porque descanso poco. Igual porque descanso poco. ¿Qué pasa? ¿Viste? ¿Has visto algo chulo? No, me parece que he visto al Ricitos, pero otra persona. ¿Al Ricitos? Todo por la muerte, Ricitos está haciendo alucinar. Pero maestro, ¿al jefe? ¿Al jefe de verdad llamar Ricitos? Pobrecito, es decir, qué malos sois con él.
tamaño de hombres. No vas a entrar en el vestuario de hombres con mi pequeña yo indefensa. De todos modos, no podemos entrar porque lo está limpiando. Sí, a ver, limpiando no sé qué, porque... Ah, mira, creo que he ganado un punto... He ganado un punto de habilidad, creo. Así tenemos 4 puntos. Puedo comprar cualquiera de los dos. Eso puede ser puzzle sin llegar a mi rampa 2 letras incorrectas. Taza, más todavía, ya claves, comida, noche, verano. Eso puede ser clave, selección, clave, solución, eliminar 2 claves de solución incorrectas. Vale. Elimina 2 claves de solución que Shinigami vomitará. Bueno, vamos a coger esta, la verdad. Rompe 2 letras incorrectas en la barrita de Shinigami. Secuencias puzzles Shinigami. No, no sé cuáles son las de puzzles Shinigami ahora mismo. Es decir, ah, vale, la de puzzles Shinigami es el barril. Y unas claves de solución incorrectas. Es que no, esto no lo utilizo casi. Para ser justo, esto casi no lo utilizo. Comida noche, verano 1. Vale, comida noche, verano 1. Maestro de claves 1. Tengo la selección de clave de solución. La verdad es que esta sí que me interesaría más, así que voy a ir por esta. ¡Pam! Equipar, por favor. Y esto requiere dos más. O sea, requiere dos puntitos más de habilidad. Y la compramos maestro de claves. Y la verdad es que esto lo creo que lo voy a dejar para el último. O igual dejo esta. ¿Cuánto me cuesta? 2, 2, 2, 2, 3. Esto cuesta 3, 4. Ya veré. Ya veré cómo lo hago. Pero tenemos casi todo el rango de aquí a 22. Pues creo que va a haber como 30, así, ¿no? Es decir, ¿cuántos puntos de habilidad hay? Es decir, ahora mismo tengo 1. 1 y 3 son 4. 4 y 4 son 8. 8 y 3. 1, 2, 3. 11. 2, 3, 14. 15 y 6. 17, 18. 22 más 18. 40, en principio habría 40 niveles. En principio habría 40 niveles. No sé por 40 exacto, en vez de 50, alguna mierda así, pero venga. Pues vamos ya más de la mitad. Es que vamos más de la mitad y vamos casi todo. Nos faltan un, dos. Es que nos faltan, bueno, no, 6 habilidades nos faltan por completar del árbol. Pero venga. Con rumores de que por aquí cae lluvia roja, ¿sabes algo del tema? ¿Has dicho algo? No lo había oído nunca. Creo que te toma el pelo, colega. Puede que tengas razón. Igual, simplemente que el tío es un puto vago de mierda y no quiere, lo que es trabajar. Que esa es una opción tan buena, tan buen y válida como cualquier otra. Sube. Perdón, escuchar el rumor de que por esta zona cae lluvia roja. ¿Lluvia roja? ¿Es una linda urbana? No la había visto de nunca, ni mucho menos visto. Entiendo. Vale, ah, no, sí, también está aquí arriba. Ay, Dios, subió una pierna. Ah, mira, está justo hasta el final. Igual me encuentro por aquí alguna cosa que no haya visto yo antes. O igual, ¿no? Es que lo de los libros yo pensé que iba a ser algo de... Igual sí que es uno por capítulo. Perdón, ¿sabes algo del rumor de la lluvia roja? No puede ser que sí, ¿dónde lo has escuchado? No pasa nada si no lo sabes, te agradeces igualmente. Parece que nadie sabe nada sobre el tema. ¿Qué pasa aquí? ¿Ese tipo nos ha engañado? Si tienes a mi maestro, saltas por los aires. Un rumor que no escuchó a nadie. Puede que él también le engañaran. Así que debería preguntarle dónde salió. Vale. Es que sigo pensando en el tema de las charlas. De si son 5 capítulos... La cama a todo de hierro. Vistazo secreto, patrullando, volver a casa porque tengo miedo. Esta la tenemos. No podría vivir sin libros. Flotando tranquilamente y tras del puente rojo. Flotando tranquilamente. Vale, yo voy a entender que hay una por capítulo. Es decir, en todo caso, Jaco nos falta uno. La cama de ataúd de hierro. Hostia, ¿qué puede ser una cama de ataúd de hierro? Déjame... Esto se mira rápido.
Cama de ataúd de hierro. O sea, un ataúd, pero ¿dónde? ¿Pero dónde veo yo lo que es un ataúd? Te estoy mirando aquí una pista y pone algo de igual. No pone exactamente. Ah, no, sí, aquí pone. Espera, pero ¿cómo? Un segundito. ¿Qué? ¿Puedo lo que es moverme libremente? Ah, vale, mapa de Kanai. Es que... porque aquí sí que he estado en esta zona. Es decir, aquí sí he estado. Espérate, la marca de la residencia, la cafetería, Aredoya, uniformes. Ficato, Gedruca, Aredoya, no sé qué. Portretos de Margula. Vale, ¿de verdad esto me lo he saltado y no lo he visto? Pero claro, es que ponía, la pista era buscar bien en la estación de Kanai. Yo, pero es que yo aquí diría que aquí ya he estado en la estación. Escalera. ¿Es una escalería o una escalera? ¡No! ¿Qué te muestra? ¿Cómo se ve? Adelante, dejarás de ser detective. Vale, esto creo que es una referencia a Phoenix Wright. Creo que es una referencia a Phoenix Wright muy fuerte. Espérate, si lo busco seguro que lo encuentro. Déjame que lo busque. Phoenix Wright referencia Code Rain. Stepladder, sí. Aparece muy fuerte. Es una referencia a ellos. Es una referencia a ellos, lo de la escalerilla. Vale, la estación de Kanai. A ver si... certificado. Me da igual el certificado. No, paso de cebra, el horóscopo. Certificadores. Ser buenas apuestas. No le me he dado tiempo a leerlo. Vale. Por aquí no veo nada. No veo por aquí nada. ¿Qué jamera gigante? Es enorme. ¿Qué podría ir dentro? Ni por si me atrás. Es una mercancía abandonada. No la podemos siempre robar si queramos. ¿Eso es algo? De no supervisión, no solo por qué salir tan importante, eso los pasajeros tienen limitaciones. Auto cuidado con lo que dices cuando hay pacificadores cerca. Vale, lo que tú digas. Pareces la puerta con tique. Mira, maestro, nos han dado un montón de pacificadores. Supongo que se encargan de la seguridad. Es mejor que mantenga la distancia. Vale, a lo mejor hay venía de Kanai, ¿cuál podría ser? ¡Ay, no me jodas! Estaba aquí todo el puto rato. Estaba yo todo el puto rato y no la vi. Pues fíjate que está aquí como dos, tres veces y no lo vi. Espérate, a ver si va a haber alguna otra cosa por aquí. Porque la mejor bienvenida a Kanai también ha sido de la estación, ¿no? No me jodas. Buah, pues las que me habré saltado. Pues las que me habré saltado por ahí. Me cago en Dios. Las que me han saltado. Me cago en la puta. Jacobo, cuéntame. Me cago en Dios. La estación de frente. Flecky de su juego se preocupa mucho por el aspecto de su pelo. Tarda alrededor de una hora al día en arreglarse. Hostia puta. Salvo resujico, estilo de vida. Ah, mira, todavía estamos en un submarino.
Oye, ¿me puedes pedirte un favor? ¿Eh? ¿El qué? Esto, ¿cómo te lo digo? ¿Por qué dudas? Tú no eres así, jefe. Cierto, es porque todos somos amigos. Sí. Entonces te lo diré, bueno, yo esto, ¿podrías prestarme un poco de dinero? ¡Qué hijo de puta! No. Porque has dicho que éramos amigos. Pero si no tengo dinero. Sí, pero no tengo dinero. No puedes pedirle perlas, peras al olmo. Vaya, me han dicho que los jóvenes de ahora tienen muchos ahorros. ¿Qué? ¿Para qué necesitas dinero? ¿Tú deberías tener más que yo? Bueno, últimamente estaba viendo más, por lo que mis gastos no paran de aumentar. Puto borrachos. ¿Pero eso no es culpa tuya? Cielos, mis empleados no tienen corazón. Ojalá me cayera de nada un trabajo mega rentable. Si tuvieras habilidades de un detective maestro, podría ganar dinero fácilmente. Bueno, sí, ¿no? Supongo que sí. También tendrías un ego desmedido, como tienen el resto de detectives maestro, pero también. Sí, opino lo mismo. Un detective maestro podría ganar muchísimo dinero y usar sus habilidades en su beneficio. En verdad, me pregunto por qué estos tipos trabajan como detectives. Tienen un ego desmedido. No lo entiendo para nada. Hablando de eso, tú has conocido un montón de detectives maestros, ¿verdad, jefe? Sí, claro. ¿Has visto alguna habilidad especialmente alucinante? Me pregunto qué otros tipos de detectives maestros hay ahí fuera. Habilidades alucinantes, ¿eh? Para mí todas eran alucinantes porque yo no tengo ninguna. Pero entre todas, la que me daba más escalofríos era la de poder escuchar la voz interior del culpable. Bueno, supongo que eso es bastante como muy útil, ¿no? ¿Eso no sería imparables como detectives? Sí, se considera el mejor es en la manga de la OMD. Verla con mis propios ojos me deprimió. Ah, o sea, que esa es la habilidad del número uno. ¿De verdad que puedo llamarme detective cuando hay un monstruo así haciendo este trabajo? Tienes razón, me hace dudar de mí mismo. De hecho, me derrumbo cuando me comparo con alguien, con cualquiera de aquí. No se viene a desarrollar un complejo de inferioridad solo por no tener ninguna habilidad. La gente juega con las cartas que lo tocan. Aunque toque unas cartas horribles, a veces solo a veces puedes utilizar el poder del comodín. ¿El poder del Joker? Eso me lo enseñó Persona. Pero no tienes ningún talento, es como si no te hubieran dado ninguna carta. Eso no es verdad, pues no sé cosas que no tienes porque no tienes ninguna. ¿De verdad? Sí, confío en todos mis años de experiencia. Estoy seguro. Pero si no eres ni detective. Bueno, sí, es detective, pero ¿ha trabajado alguna vez de... aunque sea detective, ¿ha trabajado alguna vez de detective, Jaco? Bueno, ¿tienes algún ejemplo? Creo que es mejor que lo descubras por ti mismo, ¿vale? ¿Qué opinas? Pensaba, ¿qué puedes hacer sin habilidades? Cocinarme una rica parrillada. Una investigación lenta y segura, no se me ocurre nada. Sé cómo siente la gente normal. Una investigación lenta y segura, supongo. Una investigación lenta y segura. Puedo tomarme mi tiempo con los pasos. Eso lo puedes hacer sin habilidades, pero también podrías hacerlo con ellas. Sí, pero no lo hace. ¿Tú has visto algún detective maestro en acción? No, pues yo sí. No hacen nada de eso, pasan directamente a la acción. Tienes razón. ¿Esto entonces puedo hacer algo aunque no tengo habilidades? ¿Sé cómo se siente la gente normal? Sí, exacto. Aunque si tuvieras la habilidad de leer la mente, podrías entender los sentimientos de las personas y usarlo. Pero nunca podrías unirte a ellos como los pobres. ¿Como los pobres? ¿Qué? Sería igual que la mayoría de la gente. Es una herramienta muy potente para un detective. ¿Como los pobres? ¿Qué? Por eso es un motivo para sentirse abatido, porque no tengas ningún poder especial. Vale, lo tendré en cuenta. Jefe, a veces haces cosas muy profundas. ¿A veces? ¿Qué supone que significa eso? Maestro, parece que yo que tú habías este chorro todavía más. Bien, yo soy tú. Tú eres yo, el arcano del hierofante. El arcano del hierofante se estrecha. Pues estoy por buscar alguna más. Estoy por buscar alguna más, pero no. Si... En el siguiente capítulo, lo que es... O sea, en el siguiente capítulo me refiero... En el siguiente capítulo del juego, es decir, para cuando pasemos al capítulo 4... Si veo que me faltan todavía muchas cosas y no esto, vamos mirando pistas de algún nombre, como ahora. Vale, para canay. Vamos a hablar de Manonomon. Por favor. Pero si veo que me falta así mucho y no tengo ni idea, miramos alguna pistilla más. Pero sí que está delante de mí, no lo vi, tío. Está delante de mí, no lo vi. Me cago en la puta. ¿Hay alguna...? ¿Hay algún tipo de guía? Ah,
también así, si hay aquí una guía con... Anda. Sí que... Sí que lo que se aparece en... Sí que lo que se aparece lo que es... con pistas, ¿vale? O sea, ahí... O sea, sí que hay... No que el juego me da, sino que gente, pues ha sido amable internet y en vez de poner directamente lo que hace, ha puesto pistas. Y está muy bien, está muy, muy bien. ¿Por qué me marca esto? Ah, vale, no, me marca por lo que es para irme a... Vale, acá me saque después a Guinma. Pero mira, ha sido amable la gente al poner pistas. ¿Qué pasa? Creo que te están rodeando. No pueden rodearme si salto. ¿Qué? ¿Puedo ayudarte? Bueno, me pondré en marcha entonces. ¿A dónde vas, hermano? ¿Hermano? ¿De qué hablas? La lluvia carmesí es una bendición. La que la buscan los que la buscan son hermanos. Traen la lluvia roja como nosotros. Estos dos tipos tienen algo raro. Confiemos en la lluvia carmesí. No, que viene Ganon. Busca la bendición en nuestro lado. ¿Qué debería hacer? Saltar y correr es una buena opción. La lluvia carmesí nos guiará hasta la tierra prometida. Recibe la bendición y entra a la tierra prometida. Esto es una muy secta. Nos piensas, necesitamos algo. Toca largarse de aquí. ¿Cómo? ¿Cómo y por dónde? Nos hemos perdido. No es verdad que no se haya seguido a nadie. Maestro, ¿qué es eso? Secta, Shinigami, se llama secta. ¿Qué? ¿Qué? Pone, la próxima vez que nos veamos es convertir en un hermano de la verdad. ¿Dónde pone eso? Me han escrito esta nota, ¿pero cuándo? En fin, informemos de esto. ¿A quién nos informar? Bueno. A ver, encontró lo que es una secta. Oye, ¿has vuelto? Sí, me metí en problemillas. En cuanto a la investigación, tranquilo, la lluvia roja no existe. No, es por esos tipos. Eso lo pondría más nervioso. ¿La lluvia roja no existe? Sí, ¿para qué puedes ir a trabajar sin...? La lluvia carmesí sí que existe. Me cago en la puta. ¿Qué? Confía en la lluvia carmesí como hacemos nosotros. ¿La han convertido? ¿Cuándo? Maestros de tipo. Hermano, confía en la lluvia carmesí como hacemos nosotros. Vayamos a la tierra prometida. Vamos a estar... ¡Ah! Yo voy a leer unas sectas del principio. Uf, no parece que nos haya seguido. Este tipo le tienen que borrar el cerebro. ¿Cuándo? Eso parece. ¿Quién era esa gente? No tiene nada raro, niños. Así que probablemente sean solo humanos. Espera, ¿hay más criaturas sobrenaturales? Eso es más inquietante. ¿Creen realmente en una lluvia carmesí los... que una lluvia carmesí los salvará? ¡Hostia puto, qué miedo! ¿Qué pasa? He visto un fantasma. Nada, debo estar imaginando cosas. La lluvia carmesí nos guiará hasta la tierra prometida. Recibe la bendición y entra a la tierra prometida. No, gracias, que la tierra prometida tiene pita nota en internet. Video completada. Bien. Na 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 na. Es decir, no tiene pinta de que la tierra prometida ya lo que es internet, así que prefiero pasar. 10 maestros, copas de madrazo, de mano, deporte popular, el mono de Sachi, el peto de Sachi es de material resistente al agua. Ah, vale. El mono, vale, le trabajo. Y yo, espera, ¿Sachi tiene un mono? ¿En qué momento? El mono de Sachi. Vale. Pero sí, el tema de... Me gustaría lo que es intentar completar casi todo lo que pueda al 100%. Es decir, estamos intentando conseguir hacer todas las misiones secundarias, estamos intentando lo que es completar el máximo de cosas posible. Vale, a ver si va a ser Fubuki o Halara. ¿Qué está pasando? Hay un montón de clientes. ¿No estaba tan lleno la última vez? Ahora me han puesto el nuevo de que la gente no puede parar. No puede pararse a sacar fotos. No somos menos mono hacer cola por cosas así. Nos ha cachado.
Pero solo hay hombres en la cola. Pues este es un mal momento para colocar una cámara. Observan esto y la ubicación, pero la cafetería está hasta los topes. Tenemos que meter a los fisgones. ¿No hay nada que puedas hacer? ¿A qué te refieres? Creo que pongas la cámara en la parada de autobús de la cafetería para poder ver la calle principal. Me lo voy a llamarme cuando averigües cómo apañártelas. Cuento contigo. Espera, me ha colgado. ¿Y ahora qué espera que haga? Y se lo vendemos a todo el mundo. ¿Y qué tal si no? ¿Y entonces qué? ¿Quieres esperar a que todos los clientes se vayan a casa? En fin, vamos a mirar dentro de la cafetería por ahora y vemos cuánta gente hay exactamente. Te digo mucho con ideas de reventar, 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 pero ¿qué vas a reventar? Yo que van a ser Fubuki y Halara. Esto parece una lata de sardinas. No se va a llevar un otro, pero si está casi todo vacío, cabrón. ¿Me puedes rellenar el café? Más café por aquí también. ¡Es Fubuki! Por supuesto, ahora mismo. ¿Fubuki? ¡Ay, Yama! ¡Ese que era Fubuki! ¿Te has venido a probar mi café? No, el café me da igual. ¡Estás bien! ¡Ay, también estás bastante bien, Yama! Gracias. Que, bueno, me alegro de que estés viva, Fubuki. Yo también me alegro de que nacieras. ¡De que nacieras! ¡Te deberías agradecérselo a tus padres! El counter me lo ha hecho bien. Perdón, le queda mucho a mi café. Hace ahora mismo. No haré que Fubuki esté bien, pero ni siquiera sé por dónde empezar. Parece que el imbécil sobreprotegida se niega a morir. No importaría si muriera. Shinigami. ¿Por qué sigues diciendo cosas así sobre ella? Y es que de las pánfilas, las chicas como ellas no les parecen atractivas a sus perdedores. A ver, inteligente, muy inteligente, lo que se dice no es. Yo creo que se lo hace, pero... Fubuki, ¿qué haces aquí? Estoy traficando con café. ¿Traficando? Todo el mundo que está delicioso. ¿Traficando? Nunca he trabajado en un lugar como este antes. Es muy emocionante. ¿Para este trabajo siquiera? Se puede tener interés en el servicio de mesa. Siento como si estuviera desarrollando un talento que desconocía. ¿Trabajas aquí de verdad? Sí, es una atractiva aventura traficante de café. Vale. ¿Por dónde empiezo siquiera? No es por esto de las pánfilas. En fin, ¿cómo sobreviviste a la explosión? Es mi secreto de doncella. ¡Oh, su poder! O sea, es su poder entonces. Ah, vale. ¿Y los otros detectives, maestro? Yo, el jefe Yako. ¿Están todos bien? Pues también no he visto a nadie desde la explosión. Pese a que alguien aparecería, se esperaba en esta cafetería. Pero quizás hayan muerto todos, lo siento muchísimo. No, seguro que todos siguen vivos. Ahora que lo pienso, esperaros aquí en vez de buscarlos sin rumbo es una buena idea. Halara viene aquí a menudo. De hecho, esto me sabía más esperar sin hacer nada, así que empecé a trabajar aquí. A ver, rumores han empezado, así que... Así que supongo que igual alguien se había traído por ellos. Y como resultado nos hemos vuelto a encontrar, misión cumplida. Ya veo, ahora empiezo a entender la situación. Sin embargo, es que empecé a trabajar y el nombre de clientes ha aumentado constantemente. Estoy empezando a prepararme mentalmente para quedarme aquí de por vida. Ya, ¿por qué será que hayan venido más? Así que todos los clientes van detrás de Fubuki. Ese es un problema. Todos y cada uno de ellos tienen algo entre manos. Sí, la sardina. Debe Yuma, ¿qué te ha traído hasta aquí? Es una larga historia. Tampoco tenía que contarle todo con pelos y señales. Podía simplemente haberle dicho, mira, me han contratado para hacer una misión. Y eso fue lo que pasó. Espera, ¿se ha ido? Perdón por haberte hecho esperar, Yuma. Tenía que ir a por más café. ¿Ir a por más? ¿No lo preparas aquí? Le pide el café al restaurante del hotel. Y hago que me lo preparen ellos. ¡Qué hija de puta! ¡Qué hija de la gran puta! ¡Qué hija de la gran puta! ¡Ay, Dios! Espera, ¿estás sirviendo café del hotel? ¡Exacto! Entiendo, por eso lo llama traficar. Esto no tiene ningún sentido. ¿Entonces qué estás haciendo aquí? Pero lo venderá aquí, imagino. ¿Y nadie le ha dicho nada? ¿Cómo iba diciendo unas personas me han encargado algo? Por lo que me estoy ocupando de eso ahora mismo. Por cierto, Fubuki, ¿podrías ayudarme, Anito, que te lleves a los clientes de delante de la cafetería?
¿Usando la violencia? No he dicho de violencia, pero venga. De cualquier otra forma. Ven, yo me encargo. Y que no sea sexual. ¿Habría sido buena idea pedirle ayuda? Lo dudo, horrores. ¿What? Escucha a todos. Hay una cafetería otro lado de la calle donde el café está todavía mejor. ¿Qué? ¿Para qué? Seguidme. ¿Qué hace esta puta loca? Ay, Dios, la que ha liado. Uniformes del camino de los muchos lentes se cuentan solo para las cámaras en sus uniformes. Ay, Dios, la que ha liado. Oye, pues sí que ha funcionado. Vale, es la oportunidad perfecta para estar en la cámara. Mejor que vaya a la parada de autobús. Sí, y ella pues está despedida. No, lo siguiente. Está súper despedida. Para autobús. Ah, vale, que hay como dos. Vale, es que hay como dos iconos. ¿Reinicia la cámara, ponía? Este debe estar, solo quedan dos. ¿Cómo te has cambiado? ¿Yuma, cómo ha ido? Perfectamente. Espera, trabajamos bien juntos. Sí, seguro que haremos una buena pareja. ¿Qué acabas de pedirme matrimonio? Yuma, elige tus palabras bien. Yo creo que, se debe hacer la tonta, no puede ser. O tiene doble personalidad, o está fingiendo para ocultar algún talento o algo. Pero es que no puede ser. Hay algo de Fubuki que se nos está escapando. Hay algo que tenga por ahí que no estamos entendiendo. Pero es que estoy segurísimo. No, no puede ser. Es que me niego a creerlo. Nos tiene que estar engañando de alguna forma. No, solo te estaba dando la razón. Es verdad. Te pido disculpas por haber perdido la compostura. Casi me convierto en una detective aventurera casada. Exacto. El maestro está comprometido por vida con otra persona. Sí, con la chica esta de... ¿cómo se llamaba la...? Espera, si lo puedo mirar. Perfil. Ah, mira, se actualiza un perfil. Mira, se actualiza el perfil de Fubuki. Me parece bien que parece que esa... es lo que es foto. ¿Cómo se llamaba la...? No. Eso, la Kurumi Wendy. Ya estaba comprometido con Kurumi Wendy. Vale, teniendo en cuenta que aparecen estos perfiles, voy a entender que alguno de ellos se va a morir, posiblemente Iruka, o igual Margulag. Y van a culpar a Sachi, porque es el que tiene la pistola. Y todo porque parece como que el primero de la izquierda es como que el que se mantiene. Menos Zilch. Pero sí, todavía no sabemos su don, ¿verdad? Don camuflaje. No, todo eso, todavía no sabemos cuál es su talento. Venga. Aquí también hay una petición en la que me estoy fijando ahí. Me está empezando a doler la cabeza. Creo que no sé por qué te ayudaré con tu encargo, Yuma. ¿Estás segura? Si mejor las aventuras que sirviendo mesas. De verdad somos un equipo. Puedes confiar en mí. Na, 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 na. Gracias. Na, 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 na. No hace falta ser tan formal. Puedes verme como si fuéramos colegones toda la vida. Al fin y al cabo somos los únicos supervivientes. Que no, que estoy seguro que todos siguen vivos. ¿Sí, locos? ¿Dónde están? Me han llegado las imágenes de la segunda cámara hace un momento. Esto va como la seda. Parece que Sachi no se equivocaba contigo, detective. La tercera ubicación es la de Kamasaki. Ponlo sobre la máquina expendedora cerca del hotel. Cuento contigo. Ahora toca la de Kamasaki. Esto que se ha acercado. ¿Dónde podemos encontrar más cadáveres? Ahora encontramos uno colgando boca abajo con un kimono puesto. Colgando boca abajo con un kimono puesto. O dos con las cabezas intercambiadas. Lo de las cabezas, fíjate que no lo sé. Pero el kimono puesto y boca abajo, no sé por qué, pero ¿podría ser alguna referencia de Danganronpa que no estoy entendiendo? Igual son referentes a algo que tampoco entiendo. No deberías hacer bromas como esa. Son cosas que podrían pasar de verdad en una ciudad como esta. ¿Yuma, estás hablando con una persona invisible? ¿Yuma, estás hablando con una persona invisible? ¿Eh? ¿Me has escuchado? Acabo de ver una voz siniestra de un tío hablando sobre una cámara. Oh, te refieres a esto. Es un transmisor. La voz es la de mi cliente. Me manda instrucciones a través de él. Ah, sí que es eso. Perdona mi ignorancia. Ahora sí que me ha rayado. Pensé que había oído mi voz. Llevo viviendo toda mi vida en una mansión. Así que sé poco del mundo exterior. A ver, poco, no sé si sería poco la palabra correcta.
Están haciendo que los sementes me llaman pibón a mis espaldas. Fuki, igual deberías despedir a tus sirvientes. No creo que sea un insulto, pero bueno, nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Es decir, fíjate en mí, he perdido todos mis recuerdos, pero según sigo vivo. No sé cómo, pero... Es verdad, en comparación con cómo tú tienes la cabeza, yo estoy divinamente. Vale. En cualquier caso, ahora sé lo que es un transmisor. Tu cliente debe ser muy pequeño si acaba ahí dentro. La verdad que es una detective maestra, pero si le costaría hasta vivir en una vida normal. Eso no te lo puedo negar. Bueno, tienes a tu princesa del País de las Maravillas. Que te diviertas escoltándola. Me estoy preocupando. Tenemos que llegar a la máquina de expendedora que hay cerca del hotel de Kamasaki. Vale. ¿La charla la tengo ya disponible o todavía no...? No, ¿verdad? Igual tengo que revelar su poder, porque la tercera como parece que es como que es sobre su poder. Bueno, la de Sujiko, ¿no? Así que... Vete a saber. ¡Ah, es el área de Ginma! Sí, estamos en el área de Ginma ahora. Vale, el área de Ginma y un... Hay una petición que voy a peticionear ahora mismo. Por favor. ¿Cómo son las peticiones todo esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, mira, sí, hemos cumplido todas. Igual imagino que esta es el número 12. Anda, mira, es de la academia esta. ¿Andarás tú? ¿Quién? Maestro, ¿quién es esta chica? ¿Te has aprovechado de ella? ¿Por qué tienes que decirlo así? No tengo ni idea de quién es. ¿Te andas con Kurumi? ¿Eres tu novio? Ah, Kurumi Wendy. ¿Novio? ¿Y qué? Kurumi y yo no tenemos ese tipo de relación. Es como dice... Es como dice su nombre, es que eres su novio, ¿verdad? ¿Es como dices su nombre? No, te equivocas. No intentas ocultarlo, a mí no me la cuelas. Esto creo que es insistente. ¿Cómo te llamas? Es Yuma, pero en realidad Kurumi y yo no estamos jun... Es Yuma, como uno del amor, querría pedirte consejo. Espera, ¿me acaba de llamar Es Yuma de verdad? ¿Un gurú del amor? ¡Mi maestro, un gurú del amor! ¡Cuenta con él! Deja de reírte. Este chico es muy insistente, se ha ganado mi respeto. No es un chico, pero no se debería decir solo, ¿no? Es muy... ¿cómo se dice? Distante, no suele mostrar muchas emociones. Pero si tu academia es solo de chicas. Por eso no sé qué siente realmente por mí. Nada, porque solo hay chicas en tu academia. Ajá. Las emociones y tú, el gurú del amor, Yuma, se lo preguntarás por mí. ¿Eh? ¿Quieres que lo haga yo? Sí, los dos es chicos, así que puede que esté más dispuesto a hablar contigo. Y dado que eres un gurú del amor, será que puedes entender sus emociones más sutiles. ¿Qué te parece? ¿Me ayudarás? Venga, ¿por qué no? Vale, pues, ¿dónde puedo encontrarlo? Hasta ahora solo que está en la cafetería del Camino Dorado. La cafetería del Camino Dorado es la cafetería del área de Ginma. Está de camino a esa torre tan alta. Vale, pues iré allí, pero no te garantizo nada. Ya veo, es tu humildad, debes tener tus técnicas, debería tomar notas. No escucho nada de lo que dices, dejémoslo y pillamos la cafetería. Sí, vamos. Problemas del corazón. Pero en principio... Entiendo que es... Sí, con la número 12. Pero entiendo... Yo pensaba que su academia era solo femenina, es decir... Sí, sí, es que en una academia es 100% femenina, pues será alguna persona que no pertenece a la academia. Es un profesor todavía. Capaz de ser un profesor. ¿No eres como muy mayor? ¿No eres como muy mayor para ser con una adolescente? Perdona, ¿tienes un minuto? ¿Qué pasa? Esto... La encontré, pero ¿cómo decirlo? Has hablado con él sin tener un plan. Venga ya, maestro. ¿Por qué no se lo preguntas directamente? No conoces nada esquivando el tema. Puede que tenga razón. Bueno, hay una chica que dice que le gustas. ¿Una chica de la academia? ¿La conoces? Ya he hablado con ella algunas veces. No sabía que se sentía así, pero me alegra escucharlo. A él también le gusta a ella. Vaya rollo. Pero es que es un hombre muy adulto para ella. Ma, ¿a quién no le gustan los finales felices? Pero pensando en cómo funcionan las cosas en Kanai, me temo que no puedo corresponder a sus sentimientos. ¿Por? ¿Qué? ¿Sé qué tú piensas, tipo? ¿Qué deberíamos hacer? Eso, sacar la información. Quizás encontremos a alguien que pueda darnos consejos sobre el amor. Entonces,
por qué no echamos un vistazo al área de Guinma? Pero es que es un... Claro, si no encontramos a nadie, podemos mirar en otra parte. Es que no tiene ningún sentido lo que estamos haciendo. Mujer en matrimonio sin amor, que... Y bien, como ha ido, fuiste a pedirle consejo, ¿verdad? Si ahora somos pareja, gracias a él, me alegro de haberle hecho la consulta. Yo también debería hacerle una. Últimamente estoy estancada. Sin duda tendrías que hacerlo. Creo que sí, en el hotel de la de Kamasaki. Parece que alguien sabe de romances. Yo también iré a verle. Perfecto. Pero es de... Me cuento que tiene una, lo que es una cadena en el, ¿Por qué tienes una cadena en el gorro? ¿Por qué tienes una cadena en el gorro, Fubuki? También tiene un lazo. Yo creo que tiene doble personalidad. Sinceramente, yo creo que tiene doble personalidad. ¿Esto dónde me lleva? A... Toro de Kanai. No. Espera, tengo el mapa. Llevo antes así. Yo creo que tiene que tener doble personalidad. Alguna mierda tiene que ir por ahí. Algo doble tiene que tener. Y el uniforme está el camino. Cafetería, la familia Clockford, la conocida familia que se encarga de generar zonas horarias del mundo. ¿En serio? También se los pones a decir los procedimientos están relacionados con el tiempo y el calendario. ¿En serio? ¿Eso no es como, como una posición de mucho poder? Es decir, si miras otras posiciones especiales por los pecadores, bien los edificios, abandonas la zona, por lo que es bastante peligrosa. ¡Guay! ¡Guay! ¡Qué bien, ¿no? ¡Qué de puta madre! Vale. Vamos al hotel. Sun and the Moon. Sun and the Moon. Bueno, me sigue siguiendo. Vivia. Es que el tema de los libros me tiene rayado. ¿Hay alguna biblioteca? Espera, ¿puedo ir a la mansión? ¿Puedo ir a la mansión? Ahora hemos ido a la mansión. Espera, ¿cómo era la...? No, ¿por qué era...? No podría vivir sin libros. Vamos a ir a la mansión ahora. A ver si... Es que tiene que ser algo con libros, pero no sé el qué. Perdona, ¿tienes un minuto? Me han dicho que la gente viene para pedirte consejos sobre el amor, ¿es cierto? No, ¿es una vez que quieres hacer una consulta? Bueno, en realidad no es problema mío, propiamente dicho. Dos personas normales y corrientes... El chico cree que no puede estar juntos por cómo funciona Kanai. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, si a él le gusta, creo que debería intentarlo. Ya veo, la juventud, qué manera tan maravillosa de pensar. Ajá. He contado una historia hace tiempo. Hubo una mujer y un hombre que se querían mucho, pero nunca fueron pareja. El hombre se negaba. ¿Por qué? Porque la mujer era menor, el hombre era un antiguo criminal, pagó su deuda a la sociedad, pero con sus tres no encontraba trabajo. Ah, ¿igual le pasa eso? Pues es que el hombre es como muy mayor, más que la chica. Así que sabía que no podía estar con ella, el caso de hacerlo, sé solo después de encontrar trabajo. Eso es lo que pensaba él, pero a la mujer solo le importaba, le dijo que quería estar con él a pesar de la mala situación. Perdón, si hubiese dicho lo que sentía por ella. ¿Ha pasado algo? La mujer enfermó y murió. Parece que fue bastante repentino. ¿A qué le ha pasado esa historia? Y ahora todavía se arrepiente de hoy. Desearía haberle devuelto el afecto. El nombre al que se refiere es... Dirá tu conocida de mi parte. No dejes que los sentimientos de alguien queden en nada. Sobre todo en momentos difíciles. Nunca sabes cuándo es demasiado tarde. Vale, gracias por tu consejo. O sea, ¿qué le pasó a él, básicamente? Vale, mapa. Mansión. Si es la mansión del capítulo 1, la que vimos con Halara, creo que no la investigó una puta mierda esa mansión. No, creo que me he leído casi todos. Si no me he leído todos, me he leído casi todas las estas, vale. Se investigaría bien por fuera, no voy a ser que... Sí, sí, está abierto, o sea, se puede entrar aquí libremente. ¿No es por aquí? ¡Yuma, ya sé que no es por aquí! La madre que te parió, Yuma.
La madre que te parió, Yuma. Ya sé que no es por aquí. Solo quiero investigarlo. Os supongo que no, no es por aquí. Ah. Por Dios. Venga. Vamos a de vuelta a la cafetería. Eres tú, todavía no sé qué hacer. Si todavía tienes dudas, escúchame. Me lo dijo Len con más experiencia en el amor. No dejes que los sentimientos de alguien inquieten en nada, sobre todo en tiempos difíciles. Puede que llegue el día en que ya no vuelvas a ver nunca a esa persona. Si sientes algo por ella, deberías decírselo. Sí, sí, tienes razón. Gracias, con todo yo he tomado una decisión, me voy a verla. Sí, creo que es una buena idea. Pero es que es un hombre muy mayor, de verdad. Esto ya no podía esperar más, no es lo que decías, ¿cómo ha ido? Bueno, creo que no debería ser yo quien se lo dijera. Quiero decirte lo mismo, así que he dicho que vendría a verte pronto. ¿Qué? No puedo dejar que me veas así, tengo que arreglarme un poco. No os voy a dar las gracias. Y bueno, allá va. Y atropellé un coche ahora. El amor humano es como un dolor de muelas. Eso no es verdad. Es lo que la gente se toma el amor muy en serio. Pues tan bonito. Como maestro te interesa el amor. No es demasiado pronto para ti. ¿Cuántos años tiene en serio Yuma? Muy activa, está casada con el trabajo. ¿Cómo solucionar casos y misterios? El amor queda fuera de la cuestión. Como las idols, ¿no? Entendido. Como las idols, que no pueden tener tampoco pareja. Problemas del corazón. Bien. Las 100 puntos. Vale, mapa. Ahora de camas aquí. La lengua, tío. Me está doliendo bastante la boca. Me está doliendo bastante, bastante, bastante la boca. Igual... Servenes apuestas. Director de los que se prefieren los juegos basados en la polidad y la teoría. Sus ganancias actuales menor del 50%. ¿Servan quién era? Servan me suena el nombre. ¿Servan no era el nadador? No, Servan es este, el que estamos hablando ahora. Pues la verdad es que yo creo que lo vamos a dejar. Yo creo que vamos a hacer eso. Me está doliendo lo que es bastante la boca. Creo que me estoy enfermando porque se me ha hinchado lo que es un poquito... Alguna lo que es heridita. Así que creo que vamos a dejarlo aquí. Y nos vemos lo que es mañana con más y con mejor. Mañana es sábado, de hecho. No, mañana es viernes. Mañana es viernes. Otra una raid. Alguien que esté jugando a esto. Que es nadie. Danganronpa. Trigger Happy Havoc. Venga. Hay una persona jugando a Danganronpa. Venga. Allá que os vais guapos. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Y mañana nos vemos con más y con mejor. Bueno, con más seguro. Con mejor ya no sé. Pero con más segurísimo que sí. Así que allá que os vais guapos. Espero que lo hayáis pasado muy, muy, muy bien.